mi querida Lola, anfitriona esta tarde. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás, Lola? Qué gusto. Primero que nada, gracias. Gracias a ustedes. Me encuentro muy bien. Estoy contenta porque por una vez más me eligieron. Que vengan todas estas niñas tan bellas. No todos los días ves tanta belleza, ¿no? Exactamente. Gracias a ti, Lola, de verdad. Comimos delicioso. Platícame un poquito, Lola, el concepto de lugar. Yo no tenía oportunidad de conocerlo. Mal hecho, tache. ¿Qué comimos el día de hoy? Que estuvo delicioso. ¿Qué comimos el día de hoy? Mira, especialmente se escogió para las niñas que hubiera arroyo botana con cero carbohidratos, que hubiera California de salmón, que pues los carbohidratos eran pocos, ¿no? Los del arroz, porque muy, muy, muy poca la cantidad de arroz. También, pues sí, se les consintió un poquito. Se les invitó una brochetita de queso, un chisay, una brochetita. Pero una no es ninguna, ¿no? Guisado. Se les sirvió pollo teriyaki con cero grasa y una gelatina muy medida. Muy medida porque necesitan su postre, necesitan energía. Claro, de verdad que... bajo mucha presión, ¿no? Chambearon mucho el día de hoy, era justo un postrecito. En una sola palabra, chicas, vayan pensando, ¿qué les pareció esta experiencia de comer de verdad, yo así lo digo, la mejor cocina japonesa que yo he probado en mi vida? Por acá, Maggie, una palabra. Excelente. Ok, Andrea. Saludable. Ok, Paola. Delicioso. Paola, dos. Inigualable. Tamara. Increíble. Y Alejandra. Nutritivo. Y yo digo que es una maravilla, Lola, de verdad. Muchísimas gracias por estar un año más y ser parte de también la organización de Nuestra Belleza. Delicioso. Vengan a Eiki, de verdad, la mejor cocina japonesa aquí en Guanajuato. Gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Y felicidades por tanto esfuerzo, ¿eh? Claro.